versículo 50. ¿Está conmigo? Dice, y lo sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, se está refiriendo a Jesús, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre, no nada más en resurrección, siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Padre bendito, gracias, gracias Señor por este día, por el privilegio de poder estudiar, reflexionar en tu palabra, Señor. Háblanos, Espíritu Santo. Queremos escuchar tu voz. Queremos que el nombre del Dios Todopoderoso sea glorificado en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Puede tomar su lugar. Pues como podemos darnos cuenta, aquí el pasaje está refiriéndose a que Jesús sube al cielo. El día de hoy estaremos concluyendo la serie del mes de abril que tiene que ver con los efectos, los resultados, los beneficios de la resurrección, ¿sí? Y hemos estado analizando varios puntos interesantes. Usted puede adquirir los videos o los sermones en audio en forma gratuita, contáctenos para darle instrucciones si no sabe cómo hacerlo. Pero aquí estamos leyendo en este versículo de Lucas 24, está terminando el Evangelio de Lucas y nos dice que Jesús, en pocas palabras, subió al cielo. Y la verdad que conforme estudiaba para el tema de hoy, yo creo que reflexionaba yo mucho en el hecho de que tendemos como seres humanos, y más los cristianos, a perder de vista o a minimizar o pasar por alto el hecho de que Jesús, después de haber resucitado, subió al cielo. Celebramos un Jesús resucitado. Y es cierto, y debemos darle importancia. Pero creo que muchos sabemos de su nacimiento, sabemos de su muerte, de su resurrección, pero muy poco acerca de la realidad de la ascensión, cuando Jesús subió al cielo. No prestamos mucha atención en saber, inclusive, en dónde se encuentra Jesús el día de hoy. El autor C.S. Lewis decía a los discípulos, con respecto a este versículo, dice, los discípulos vieron primero un movimiento vertical breve y después una luminosidad. Una manera muy poética de decir nube, ¿verdad? Una luminosidad. Y solo Lucas, el apóstol, bueno, no es el apóstol, solo Lucas, el autor del Evangelio, es quien nos da información detallada acerca de la ascensión de este evento. Lucas es el que nos da más sustancia. Mateo, inclusive Mateo y Juan ni lo mencionan. No toman el tiempo. Yo creo que a lo mejor por eso es que tú y yo también tendemos a minimizar o pasar por alto. No que no lo creamos, no que no lo valoremos, pero como que no solemos. Yo creo que todos podemos declararnos culpables. ¿Cuándo fue la última vez que reflexionaste en que Jesús subió al cielo comparado con la resurrección, de que Jesucristo se levantó de los muertos? Y como que no le damos tanto énfasis, ¿sí? Y inclusive el Evangelio de Marcos lo menciona brevemente, hace una mención muy sencilla. Pero este Lucas, en el capítulo 24, en este pasaje que acabamos de leer, yo creo que hay varias palabras que resaltan y podemos tomar el día de hoy para ser ministrados por la palabra de Dios. Y si ustedes se fijan, el versículo 53 termina con amén, sí, amén. Así termina el Evangelio de Lucas, así termina. Inclusive sabemos bien, lo hemos aprendido, que el libro de los Hechos de los Apóstoles también fue escrito por Lucas, ¿verdad? Y lo hemos comentado, podríamos entonces decir con cierta exactitud que el libro de los Hechos es como Lucas tomó dos, Lucas 2, ¿verdad? En ese sentido.
Y también escrito por Lucas, pero fíjese curiosamente, entonces el libro de los Hechos comienza hablando sobre la ascensión de Jesucristo. O sea, donde deja el Evangelio, ahí continúa el libro de los, de los Hechos, ¿verdad? Y sin esta historia, sin esta realidad, sin este acción o suceso, acontecimiento de la ascensión, la historia estaría incompleta. No tenemos entonces, no tendríamos un enfoque correcto. Insisto, tendemos a perder de vista el propósito de nuestra existencia, nuestro futuro, y por eso es necesario saber qué sucedió después de la resurrección. Y es lo que nos ocupa en esta mañana. Yo no sé de qué generación seas tú. Yo debo reconocer que ustedes son de una generación demasiado joven para mí, y yo viví otras épocas, pero yo recuerdo cuando estaba chamaco, porque sí llegué a ser chamaco, aunque usted pueda decir, ¿cómo? O sea, así debió, sí llegué a ser chamaco, y estando viendo la televisión, había ciertos programas, lo que ahora sería el equivalente a las series. Pero en aquel entonces eran programas que tenían, eran semanales, tenían un episodio cada semana, ¿sí? Y eran de, por ejemplo, héroes, de héroes, ¿qué será? Los héroes como Batman y Superman, ¿sí? Yo sé que usted no sabe de qué estoy hablando, pero déjeme platicarle. Y entonces estaba uno como niño viendo el programa, y voy a imaginarme que estoy viendo ahí un episodio más semanal de Batman, ¿verdad? Y en el momento más emocionante, ¡pum!, aparecía un letrero. Y decía, continuará. ¡No! Yo decía, ¡no! Yo creo que era la palabra más odiada por todos como muchachos en aquel entonces. ¡Continuará! Y yo quería que ya fuera la siguiente semana para poder ver lo que seguía. Y la siguiente semana, entusiasmado, veía el siguiente episodio. Y cuando terminaba, y en el momento más emocionante, ¡continuará! Así es que nuestro tema del día de hoy es ¡continuará! Y si lo llevamos este concepto a los acontecimientos históricos de la Biblia con respecto a la vida de Jesucristo, diríamos, Cristo nació, continuará. Cristo murió, continuará. Cristo resucitó, continuará. Cristo subió al cielo, continuará. Esto es bien importante, y de alguna manera yo quiero llevarles durante este breve tiempo a que estuviéramos así. Yo sé, como le digo, difícil identificarse conmigo, pero que pudiéramos estar expectativos. Cristo subió al cielo, continuará, continuará, continuará. Y ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 1, libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 1, dice en el primer tratado, o sea, en el Evangelio de Lucas: oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús, y aquí la palabra clave es comenzó. ¿Se acuerda que lo dijimos? Comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Mis hermanos, tenemos que entender una realidad: la obra de redención, la obra de salvación, la entrega de Jesús a nuestro favor estuvo completo, terminado. Hizo todo lo que tenía que hacer. Él se entregó, murió en la cruz por todos nuestros pecados y resucitó al tercer día, ¿verdad? Y entonces podríamos decir que en ese sentido Jesús pudo haber al día siguiente, el mismo día de la resurrección, haber resucitado y vámonos al cielo para... Pues ya está terminada la obra. No necesitaba Jesús quedarse para completar la misión por la cual Él había sido enviado por el Padre. Yo quisiera llevarte a que comprendamos con claridad esta realidad, porque esto nos permite ver el corazón de Jesús. No había necesidad ya. No es que digan, no, es que se tenía que quedar, porque si no se quedaba no validaba su plan de redención. No, ya estaba completado. Jesús vino, se hizo carne, habitó entre nosotros, ¿verdad? Murió, resucitó al tercer día, y era lo que se requería para el nosotros tener derecho, acceso al perdón de nuestros pecados, a la salvación. Entonces, para fines de nuestra salvación, Jesucristo, insisto, pudo haber ascendido, haberse ido al Padre el mismo día que resucitó. Y sin embargo, la historia bíblica nos dice otra cosa. Miren lo que dice el versículo 3.
a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles, mire, durante 40 días, 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Jesús pudo haberse ido de inmediato, pero se tomó el tiempo, 40 días, eso me maravilla de Jesús. Veo a un Jesús, sí, compasivo, que se identifica con nosotros como seres humanos. Él está quedándose no porque el plan de redención lo requería. Él se está quedando porque el corazón de sus seguidores necesitaba o sería beneficiado por una ministración adicional, una presencia, una explicación de Jesús, el que ellos pudieran constatar. Se quedó con ellos dándoles ánimo. Qué lindo Jesús. ¿Te ha pasado en lugares donde estás y ya te quieres ir? Que prefieres ya estar en otra parte y quieres irte. Yo creo que Jesús hacía de haber dicho, ya quiero regresar a casa. Ya quiero regresar a casa. Es más, aunque andes de vacaciones, llega un momento en que dices, bueno, ya qué bonitas vacaciones me pasé, pero pues ya quiero regresarme a mi casa, ¿no? Digo, si eres normal. Sí. Llega un momento en que quieres decir, yo así voy a Jesús, ¿sí? Pero vemos esa acción compasiva. Me encanta ver el corazón de Jesús. ¿Te imaginas a Tomás? ¿Te imaginas si Jesús se hubiera ido después? Porque ya ve que se apareció con los discípulos y se quitó de ahí. Y luego no estaba Tomás y le dijeron, ¿qué crees, Tomás? ¿Qué crees que nos pasó? Aquí estuvo Jesús. ¡Ah, cómo no! Y dice Tomás, yo, mientras no meta mi dedo en sus hoyos aquí en la mano y en el costado, no voy a creer. ¿Te imaginas que Jesús ya no hubiera regresado, ya hubiera subido ahí? Pero qué lindo Jesús, porque le da oportunidad a Tomás, de aún con su falta de fe, aún con su incredulidad o deficiencia en su creer, no sé cómo le quieras llamar, le da a Jesús la oportunidad. Y yo quiero que esto lo apropies, mi hermano. A lo mejor te ha faltado fe, te ha faltado creer ciertas cosas, y Jesús quiere el día de hoy darte la oportunidad, y viene de nueva cuenta para que reconozcas que Él es el Señor, que Él es tu Salvador, que Él puede traer la salvación y el perdón de todos tus pecados, puede darte una nueva oportunidad como se la dio a Tomás. Ni qué decir a Pedro, porque la semana pasada hablábamos, ¿verdad?, de un reencuentro. ¿Cómo le dio este tiempo de 40 días de Jesús? Le dio oportunidad para que Pedro se pudiera poner a cuentas con Jesús. Jesús no necesitaba que Pedro dijera algo. Jesús no necesitaba nada de Pedro. El que necesitaba de Jesús era Pedro. El que necesitaba de Jesús era Tomás. ¿De qué le servía a Tomás decir, yo no creo? Pues no creas, lo que es realidad, pero ¿sabe también qué pensaba yo? Aunque no nos dice la Biblia nada al respecto, pero es lógico pensar, ¿te puedes imaginar a la mamá de Jesús? Tendemos a ver muchas imágenes o conceptos de María, así como... ¿Lo ha visto? Y no me estoy refiriendo a ninguna religión, ¿eh? Me estoy refiriendo a la imagen que se lanza con respecto a una madre sufriente. Pero, ¿te puedes imaginar este día glorioso en donde Jesús resucitado dentro de esos 40 días? Yo quiero pensar, la Biblia no me lo dice, pero yo quiero pensar que, aunque hay afirmaciones de testigos de la resurrección que afirman que era María también la mamá de Jesús, pero ¿te puedes imaginar a una mamá, después de haber visto a su hijo ser sacrificado de la forma en la que fue sacrificado y haberlo visto morir? Mamá, ¿te identificas? Y de repente tenerlo enfrente de ti, vivo, resucitado. ¡Qué lindo es el Señor! Yo no sé qué fue lo que provocó o motivó a Dios o a Jesucristo para que Jesucristo se quedara 40 días más entre nosotros, pero se quedó con ellos, ¿verdad? Pero la historia no terminaba ahí, continuará. No era nada más resucitar, continuará. No era nada más presentarse por 40 días ante los discípulos, continuará. Vayas al versículo 9 de mismo Hechos 1.
Y dice, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. ¿Fue alzado qué? Y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos, ¿se acuerdan? Lo vimos el domingo pasado, dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. En pocas palabras, continuará, continuará, subió al cielo, continuará, se queda el episodio ahí, continuará. Y yo quiero llevarte a unos 8 puntos en cuanto a qué es lo que provoca el que podamos reconocer la realidad de que Jesucristo fue alzado, fue llevado al cielo, que ascendió. Número 1, Jesús continúa obrando aún después de su ascensión. Jesús continúa, acabamos de leer, dice que comenzó Jesús a hacer y a enseñar. Esta palabra comenzó, nos afirma que su ascensión no marca el fin, no marca una conclusión. Comenzó, continuará, continuará. Es una continuación de su obra como Señor y Salvador. Y de eso se trata el segundo libro de Lucas, el libro de los hechos de un Jesús resucitado. Un Jesús que obra desde el cielo a través de sus hijos, movidos por el Espíritu Santo para cumplir los propósitos de Dios. Jesús está vivo, Jesús está activo, Jesús está involucrado en tu diario vivir. Habrá ascendido al cielo, pero sigue activo y está involucrado en tu vida. Aunque tú te sientas apartado, te sientas alejado, Jesús está presente y está involucrado, aún desde el cielo, involucrado en tu vida. Esto debe darnos aliento. Número 2, Jesús desde el cielo envió y envía a su Espíritu Santo. En Juan 14, 16 nos dice con toda claridad Jesús, yo rogaré al Padre y va a dar otro Consolador para que esté con ustedes, que esté con vosotros para siempre, fíjense nada más que increíble, para habilitarnos, para capacitarnos, para la misión que tenemos que cumplir aquí en la tierra. Y después de haber resucitado, Jesús le dijo a sus seguidores, he aquí yo voy a enviar la promesa del Padre, dice ahí precisamente un versículo antes de nuestra lectura de hoy, en Lucas 24, 49. Yo voy a enviar la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense aquí en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Dios Jesucristo sabe que no podemos por nuestra propia cuenta. A veces pensamos, decimos, qué difícil es la vida cristiana vivirla. No, la vida cristiana no es difícil vivirla, es imposible vivirla sin el Espíritu Santo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para enfrentar, para creerle a Dios y ser obedientes en nuestro diario caminar. Dios sabe que no podemos por nuestra propia cuenta. Y entonces Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, dice, les conviene que yo me vaya, les conviene que yo ascienda, les conviene que yo vaya subiendo, porque si no me voy no les envío al Espíritu Santo, pero si me voy lo voy a enviar. Yo quiero que veas que el simple hecho de que Jesús ascendió no solo nos garantiza que sigue activo y desde allá esté involucrado en nuestra vida, sino además el que esté arriba garantiza que el Espíritu Santo ha sido enviado sobre nuestras vidas. Y es justo lo que empezó sucediendo en Pentecostés, y desde ese día está sucediendo. Nos ha enviado a su Espíritu Santo para transformarnos y para habilitarnos para vivir una vida nueva en obediencia, reflejando el carácter de Dios en todo lo que hagamos. El Espíritu Santo en nosotros nos habilita a obedecer, nos habilita para que podamos enfrentar y liberarnos de nuestro pecado y de nuestras adicciones.
Necesitamos darnos cuenta de esta realidad. Jesús está involucrado en nuestras vidas, pero el hecho de que ha enviado su Espíritu Santo es porque quiere que obedezcamos, que vivamos vidas apartadas de pecado, y nos ha enviado su Espíritu Santo para habilitarnos para enfrentar el pecado y la adicción que nos agobia cada día. Esto es lo que enseña la Biblia. Dice Romanos 8:11, que si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, habita en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. No soy yo. Número tres. Jesús reina sentado a la derecha del Padre en el cielo. Jesús reina a la derecha del Padre. Fue llevado en las nubes y se sentó a la derecha de Dios. Es lo que nos enseña la Biblia. Es lo que nos enseña con toda claridad. Ahí en el cierre del Evangelio de Marcos, ¿se acuerda que le decía que es el único que brevemente menciona la ascensión? Dice Marcos 16:19 que el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Se sentó a la diestra de Dios. Esteban, inclusive en el capítulo 7 del libro de los Hechos, cuando está siendo a punto de ser apedreado y que empieza a recibir las pedradas, dice: he aquí, dice Esteban, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Este pasaje siempre ha sido para mí algo muy impactante, porque en el texto original, nosotros leemos en español, dice: él está a la diestra de Dios. Pero en el texto original el verbo estar implica de pie. Es que podríamos decir, está, yo veo al Hijo de Dios de pie a la derecha del Todopoderoso. Se puso de pie Jesús en este incidente. Jesús subió al cielo y está sentado a la derecha del Dios Todopoderoso. Y nos promete en Apocalipsis que al que venciere le daré que se siente conmigo, dice Jesús, en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. En el pensamiento hebreo, ¿sí?, el estar a la derecha del Padre en el cielo significa un lugar de máxima autoridad. Significa que reina como Rey de Reyes y Señor de Señores. Es curioso ver, pero en el tabernáculo que modelaba el cielo, no había en ninguna parte del tabernáculo, no había un lugar donde sentarse. Es como aquí, que no me ponen, han de decir, si te ponen silla vas a creer que ya vas a descansar. Subo aquí, ¿no?, y no, mi acto de ministración como pastor, como ministro, como sacerdote, no debo sentarme porque el trabajo continúa. Y en el santuario del tabernáculo eso sucedía, no había una silla para que se sentaran. Los sacerdotes tenían mucho que hacer, pero Jesús en el cielo ha terminado por completo su obra y entonces se sienta. Mi hermano, está sentado a la diestra del Todopoderoso, su obra ha sido concluida, nuestros pecados han sido perdonados y tenemos que vivir de acuerdo a esta realidad. Él es nuestro Rey, somos sus siervos, debemos vivir vidas de obediencia porque Él es el Señor de señores, está sentado a la derecha del Todopoderoso, Él es el soberano Rey del universo y Él da una orden y tú y yo debemos ejecutarla. Pero número cuatro, la ascensión de Jesús es su regreso al Padre. Es su regreso al Padre. Juan 16:28, Jesús dice: salí del Padre, he venido al mundo, y otra vez dice Jesús, dejo el mundo y voy al Padre. Y esta realidad prepara nuestro regreso al cielo para siempre. Tu regreso, mi regreso, si es que ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. En Juan 14 vemos también la ternura de Jesús, versículo 2, y dice Jesús: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Regresa a casa para preparar lugar para ti, para mí. Digo, no te llena de esperanza saber esta realidad. Dice: y si me fuere, dice versículo 3, y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Miren nada más, continuará. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Un día estaremos con Él por toda la eternidad.
Y entonces sí, como dice Apocalipsis 21, que Dios enjugará toda lágrima y no habrá muerte, no habrá más llanto, no habrá más dolor, ni clamor, porque las primeras cosas habrán pasado. Qué hermoso, qué hermosa promesa. Qué hermosa promesa. Pero también, número 5, al estar un Jesús en el cielo porque ascendió, es nuestro mediador. Mis hermanos, esto es bien importante. Podemos hablar con las personas acerca de la religión, acerca de la Biblia, podemos hablar acerca de Jesucristo y podemos encontrar muchas coincidencias y la gente lo podrá aceptar. Pero en el momento en que le decimos que la única manera de llegar a Dios es Jesús, y entonces ya empiezan los problemas. Primera Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. No hay más. Jesucristo es ese mediador, es el único camino al Padre. Su muerte, su resurrección y su ascensión nos aseguran perdón, nos aseguran justificación, nos aseguran reconciliación con Dios. Está intercediendo por nosotros, nos dice con toda claridad que Él es el que intercede. ¿Sí? Cuando dice, ¿quién te va a condenar? Dice Romanos 8. ¿Quién te condenará? Si Cristo es el que murió y todavía más aún es el que resucitó y el que además, fíjese bien, aquí está implícito todo, ¿sí? ¿Quién es el que te condenará? Romanos 8:34. Dice, Cristo es el que murió, ¿se fija? Más aún, o sea, continuará, el que resucitó, más aún, el que además está a la diestra del Dios, ¿sí? Y el que también intercede por nosotros. Pero otra realidad, número 6, es que Jesús se identifica con nosotros. Jesús sabe lo que duele, lo que es sufrimiento, lo que es el dolor, lo que es padecer. Dice Hebreos 4, 14, el libro de los Hebreos 4, versículo 14. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, que ascendió, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Cuál es tu profesión? La de un cristiano, la de un hijo de Dios, la de una persona que se le deja del pecado. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y mira lo que dice versículo 16. Precisamente porque Jesús subió al cielo, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ve nomás qué increíble. Porque Jesús subió. Jesús sabe lo que sufrimos y te dice, acércate confiadamente, estoy a la derecha del Todopoderoso. Yo sé lo que se siente, yo pasé por ahí, acércate con confianza, me identifico contigo. Él conoce nuestras debilidades, Él conoce nuestro dolor, nuestra tristeza. Número 7, prometió no dejarnos huérfanos, qué hermoso. Prometió ahí en Juan 14:18, nos dice, no los voy a dejar huérfanos. No los voy a abandonar, vendré a vosotros. Versículo 19 dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes, vosotros me veréis. Y dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Jesús nunca te dejará, Él siempre estará contigo, tal y como lo dice Mateo 28, Él estará contigo hasta el fin del mundo. Y número 8, regresará como rey y juez. Jesús vendrá de nuevo. Allí en Juan 14:3 dice, si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Mira qué hermoso, qué hermoso. Y mi hermano, esto nos habilita para vivir la vida cristiana, para vivir en la expectativa. Mira, te puedes imaginar, imagínate dos muchachitos cristianos, son novios, ¿verdad? Y entonces el muchacho quiere proponerle matrimonio a la muchacha, ¿sí? Y entonces dice, ¿cómo le haré? Va y compra el anillo y ya está listo. Y dice, hoy en la noche la voy a invitar a salir
y ahí en la playa le voy a proponer matrimonio, a ver qué me dice. ¿Te puedes imaginar? Ahora, resulta que ese día le empieza a ir todo, se le enchueca, todo se le distorsiona y llega tarde. En lugar de llegar temprano, la muchacha está desesperada, ya está molesta porque dice, ¿qué pasó? ¿Sabes qué? O sea, me invita a cenar, ella nos, bueno, supuestamente no sabe, entonces está molesta. Bueno, llega, ¿sabes qué? Perdóname, bueno, pues ándale, pues ya, está bien, vámonos. Y se van, fíjate que, ¿sabes qué? Es que fíjate que mis papás están solitos en el negocio de ellos, tienen una panadería y pues no me gustaría dejarlos solos. ¿Qué te parece si en lugar de ir a cenar a un restaurante donde te iba a llevar, vamos y cenamos con ellos ahí adentro de la panadería? Nos echamos un bolillito con tantito jamón y la muchacha, pues yo creí que me iba a llevar a y pues bueno, ándale pues, vamos, ¿no? Y luego al final ya dice, bueno, ahora sí, ya vámonos, ¿qué te parece si vamos a dar un paseo por la playa? Y la muchacha, la playa a esta hora, pues como que, ahora, vamos cambiando un poco la historia. Ahora imagínese que antes de toda esta historia, así como, regrésese. Y resulta que antes de que el muchacho llegue por ella, le habla a su amiga, a ella. Fulanita, ¿qué crees? Me acabo de encontrar a tu novio en la joyería de la esquina y acaba de comprar un anillo de matrimonio. Te va a proponer matrimonio el día de hoy. ¿Cómo crees que cambiaría la actitud de la muchacha? Está esperando y se tarda el novio y no llega el novio. No importa, me va a proponer matrimonio, ya trae el anillo. No importa, y una hora tarde, dos horas tarde, ¿qué importa? O sea, me va a dar mi anillo, hoy me va a proponer, ¿verdad? Y llega y ¿qué le dice? ¿Sabes qué? Perdóname, porque no te preocupes, pero qué bueno que ya estás aquí, que no te preocupes por haber llegado tarde, ¿verdad? Su actitud, ¿verdad que cambiaría? O mujeres, ¿verdad que sí cambiaría la actitud completamente? Y luego, fíjate que ¿sabes qué? No podemos ir a cenar, pero hay que ir con mis papás y todo eso del bolillo. Sí, está bien, mi amor, por un bolillito está perfecto para estar a tu lado, ¿verdad? Claro que sí, qué rico, ¿verdad? Unos chilitos y le ponemos ahí y con un vasito de agua, aunque sea, ¿verdad? Y luego, cuando le dijera, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si vamos a la playa? ¡Claro que vamos a la playa! Y yo creo que este es precisamente, mi hermano, el que sepamos que Cristo viene otra vez por nosotros, debe cambiar toda nuestra actitud, dejar de estarnos quejando, dejar de estar diciendo, ¿por qué esto? ¿Por qué esto otro? Porque Cristo viene de nueva cuenta. Y el que haya subido al cielo nos habilita a ti y a mí para saber que aunque se esté tardando, aunque lleve una hora tarde, aunque te quiera llevar a la panadería antes de llevarte al cielo, ¿verdad? Pero te va a llevar al cielo. Viene por ti, viene por mí, lo ha prometido. Necesitamos tomar esta verdad, porque este es el resultado. Continuará. Cristo viene por nosotros. No sabemos cuándo. ¿Qué importa si se tarda? Y mientras tanto tú y yo tenemos que tener otra actitud y decir, ¿sabes qué? Cristo viene pronto, necesito hacer saber a la mayor cantidad de personas. Cristo en cualquier momento viene por mí, debo vivir una vida en santidad. ¿Te das cuenta cómo cambiaría nuestra perspectiva, mi hermano? Por completo cambiaría. Concluyamos. Jesucristo reina y está activo e involucrado en tu mundo, en tu vida, en tu diario. No importa lo que estés pasando, Jesús está involucrado. A lo mejor vienes el día de hoy inquieto, desesperado, cargado, preocupado. A lo mejor, no sé, dolido, alguna noticia desagradable, pero Jesús está involucrado. Y por eso debes vivir confiado, sirviéndole fielmente. Mi hermano, tu trabajo no va a ser en vano. La palabra de Dios no nos dice. Pablo le decía a los corintios, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y el Espíritu Santo, el Dios Todopoderoso, quiere decirte el día de hoy, en esta mañana, no te desanimes, no te des por vencido. Él está en el cielo, ha enviado su Espíritu Santo, está a la derecha del Todopoderoso, está reinando, nos ha habilitado, viene por nosotros otra vez y quiere que vivamos con esta realidad.
Si estás sufriendo, padeciendo el día de hoy, Jesús no es indiferente a tu dolor, es un intercesor, se compadece. Tienes un amigo en el cielo, sentado a la diestra del Todopoderoso. Es Jesús, el Hijo del Dios viviente. Y te digo, mi hermano, trae tus cargas a Jesús. Trae tus cargas a Jesús. Él escucha tus oraciones. Él te ama. Él puede responder con toda la autoridad desde el cielo. Y vive así, con la certeza hacia el futuro. Cristo viene otra vez y va a destruir toda la maldad. Mientras tanto, vivamos con esta gran expectativa. Continuará, continuará. Cristo viene por nosotros. Y mientras tanto, mi hermano, si hay carga, si hay dolor, si hay tristeza, quiero recordarte lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 7. Dice: echando toda tu ansiedad sobre de Él, porque Él tiene cuidado de ti. Mi hermano, si en esta mañana estás cargado, algo que ya no puedes más, que tú dices, ya no puedo seguir caminando, yo te invito a que te pongas de pie, o si quieres pasar aquí al frente, pero que tú puedas decir, yo necesito venir y echar toda mi ansiedad delante de Dios, sabiendo que Él tiene cuidado de mí, sabiendo que Él viene otra vez. Pero yo creo que todos podemos estar experimentando en esta mañana dolor y sufrimiento. Que no te dé vergüenza si quieres tú echar esa ansiedad, esa preocupación, ese dolor. Ponte de pie. Solo ponte de pie donde tú digas, yo quiero depositar mi preocupación, mi dolor, mi carga, mi angustia a sus pies. Cierra tus ojos ahí donde estás. Si tú no has dado un paso de fe para entregar tu vida a Jesús, lo primero que tienes que hacer en esta mañana, entregarte a Jesús, porque Él es el único mediador, Él es el único camino. Y que tú puedas decir, yo quiero a Jesús en mi vida, yo quiero a Jesús involucrado en mi diario vivir, que perdone mis pecados. Y si tú nunca has entregado tu vida a Jesús y quieres hacerlo el día de hoy, ahí donde estás, te invito a que levantes tu mano, que digas, pastor, quiero que ore por mí, yo quiero entregar mi vida a Cristo por primera vez. Solo levanta ahí tu mano, ahí donde estás, voy a orar, para que podamos asegurarnos. Dios te bendiga, que tú digas, Dios te bendiga, que Dios te bendiga, Dios te bendiga, sí, Dios te bendiga. Dios, yo quiero entregar mi vida a Jesús. Oh, sí, esta es una oportunidad increíble. Yo le voy a invitar, si usted levantó la mano, repita conmigo ahí donde está. Y dígale, Dios Todopoderoso, iglesia, repita, ayúdeles también a ellos. En esta mañana reconozco todo mi pecado. Te pido perdón. Me arrepiento. Ya no quiero seguir viviendo así, Señor. Ven, Jesús. Te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Y te doy gracias, Dios, por la vida eterna que ahora me has dado, por tu Espíritu Santo que de aquí en adelante me permite vivir como a ti te agrada. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Sigamos. Yo quiero invitarte, iglesia, a que cierres tus ojos y así en tu mente puedas imaginar, así como aventar, porque la palabra echar es una palabra fuerte. No dice deposita tus cargas, no dice pon las cargas a sus pies, dice échalas, echa toda tu ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de ti. Cierra tus ojos, mi hermano, y dile así: Señor, tengo una carga que no puedo más seguir cargando. Mi hermano, solo tú sabes cuál es esa carga. Dísela: Señor, es esta carga particular, ya no puedo. Y quiero ser obediente. Dile: quiero ser obediente a lo que dice tu palabra. Y en este momento he hecho mi ansiedad sobre ti. Y te doy gracias que tú tienes cuidado de mí. Oh Padre Celestial, mira tu pueblo. Todos experimentamos necesidades.
experimentamos preocupaciones y queremos, Señor, como resultado de la resurrección y como resultado de tu ascensión, queremos, Padre, confiar en ti echando toda nuestra ansiedad. Espíritu Santo, ven, toma esa ansiedad, toma esa carga de tu pueblo, Señor. Ministra al corazón de cada uno de ellos, Señor. Toca sus vidas, muéveles, Padre bendito, a que reconozcan que tú estás involucrado, que ahí estás tú con ellos, Padre, cuidando en medio del dolor, en medio del sufrimiento. Te damos gracias, Padre Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Te pido que acompáñanos en la lectura.